Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Se oye bien? ¿Se oye bien? Muy buenos días, buenas tardes. Sí, se oye perfecto. Bueno, eh, buenas tardes a todos presentes. Hola, Goyo, bienvenido a este Entre Socios como todos los miércoles en este mismo largo, en este mismo canal estamos creando el espacio asociativo y educativo de la comunidad transformación a nivel global así que hola Lindolfo de Portugal Antonio Flores muy juicioso ya casi no Antonio de Nebraska Estados Unidos hoy fantástico hola Vicky Cris desde Cali a José Soriano desde México Luis Jesús Flores desde de Colombia eh, Sara desde California creo que son las nueve de la mañana 9 de la mañana, muy bien. Para mí son las 5 de la tarde, ok, desde Londres, Inglaterra, Suani es de Ginebra, son las seis, Romina Grisel, bienvenida. Romina desde España, pero eres, yo sé que eres Argentina, che, fantástico. La Patricia es de Alabama, Marisa desde Portugal, Catarina Castro es de Colombia, Naidu desde Londres, Teresa Jaramillo desde Madrid y bueno muy buenas tardes a cada uno de los presentes muchas gracias por activar su cámara siempre es valioso importante activar la cámara activarla ahora elizabeth de brighton inglaterra la razón es que eh... El, y voy a repetirlo y repetirlo y repetirlo y repetirlo hasta que pues lo llevemos a la conciencia y pues algún día lo, 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 lo pues, sea realmente un, un, un hecho no y es que el marketing dentro del network marketing es el poder de la atmósfera y su asociación eso es lo que hace poderoso que una organización un network Negocio en el World Marketing surja la atmósfera, la asociación, y si eso obviamente lo respalda una gran empresa, como en el caso de nosotros de Sunway, en ese caso lo respaldan excelentes productos o servicios, pues pero en el caso de nosotros son productos que resuelvan un problema, que generen valor, las posibilidades de éxito son casi altísimas o seguras esa es la diferencia o sea las personas no necesariamente van a tener éxito en un negocio en network marketing porque haya un producto de buena calidad eso es muy importante pero eso no garantiza el éxito lo más importante es la atmósfera y la asociación y hoy en día en el mundo digital la manera de asociarnos es a través de este tipo de eventos ¿por qué usted cree dígame Piense por un momento, ¿usted por qué cree que una empresa fraudulenta con productos o inexistentes o servicios mágicos que crean realmente pirámides, eh, eh, estafas, sistemas Ponzi, donde literalmente no hay nada, que la gente no entiende nada, pero entran y hacen? Obviamente al final, pues como es una pirámide, se cae. ¿Pero por qué perdura? Usted podría pensar que es porque se ofrece gran dinero, que porque te ofrecen grandes rentabilidades. Y eso es un, es un primer enganche. Eso es un primer enganche. Que yo te digo, mira, si tú entras a Amway pues, y, y compras 100 puntos, te vas a ganar 10 mil dólares. Fácil, fácil. Y que hay que hacer nada. Aquí no hay que vender. entonces Si yo te transmito un mensaje de eso, posiblemente pues la gente, y si es algo nuevo, la gente nunca lo ha escuchado, pues la gente va a entrar. ¿Ok? Pero al final lo que logra que eso se sostenga por un tiempo hasta que ya no tiene pues ni pies ni cabezas es que las personas ven que otros seres humanos hacen parte de eso. Eso es lo que es el poder de la asociación y la atmósfera. Ahora, si eso se hace de manera correcta, como lo ha hecho Ambo y a través de su historia, y las personas que construyen ese negocio con paciencia, eh, pues esas personas en el largo plazo terminan construyendo un activo. Por eso yo les digo: el negocio de Amboy, la gran ventaja es que te, nos permite construir un activo empresarial que se basa en el consumo de la calidad de sus productos, porque son productos que realmente tienen un valor agregado que no se consiguen en el mercado tan fácilmente. Ahora, las personas no van a conocer esos productos al menos que haya alguien que esté dispuesto a posicionarlos y a crear su mercado. Y eso obviamente no es fácil. No es simplemente que usted coloque en YouTube vendo vitamina C, compra la que es orgánica y ya. <laughs> Porque eso pues, es muy toronbolo. O sea, yo lo hago pero no quiere decir que un mensaje o un video me va a generar eso, es un proceso de construcción, de trabajo, de construcción de trabajo, de construcción de trabajo, de generar valor, de crear equipo, de buscar personas que conecten con lo que tú tienes, de seguir trabajando, de seguir transmitiendo el mensaje, de que se te vea que sabes para dónde vas, de que sabes lo que estás trabajando y que sabes lo que estás construyendo. Porque vuelvo y le repito, no es Amway el que les va a la libertad financiera. No es Amway el que te va a dar dinero, no, eres tú, es usted el que tiene el poder de ganar ese dinero, es usted. Y Amway es solo el medio, el vehículo, el negocio que se presta para lograrlo y que está ahí para el que lo quiera tomar, que está ahí para el que lo quiera desarrollar, que está ahí para el que esté dispuesto a darse el tiempo de aprenderlo. Y siempre voy a repetir lo mismo porque ese mensaje, aunque usted me esté escuchando, diga sí, sí, sí. A los tres minutos cuando usted va y le ofrece una vitamina o le ofrece la crema de dientes a un compañero o le ofrece la oportunidad a alguien y te saca la lengua, todo esto que yo acabo de decir, usted se lo olvida y usted empieza así no si esto es muy difícil esto no funciona no esto no esto no y entonces es por no falta de conciencia falta de conciencia falta de tener usted de entender qué es el negocio qué es lo que está haciendo entender qué tiene usted en las manos y que hay que ser creativo y hay que innovar y hay que hacer estrategias de marketing dentro del marketing para poder llegar a más personas y el entre socios hace parte de una pequeña estrategia de todo un sistema que se va creando donde las personas que entran a este evento somos personas que queremos hacer el negocio somos personas que queremos aprender que es un espacio donde nos vemos las caráturas o los rostros eh, pues de diferentes partes del mundo con un mismo objetivo aprender a hacer eso y esto es lo que genera el poder de asociación, entonces cuando se prenden las cámaras inconscientemente tu cerebro y el cerebro de todos nosotros ve que no estamos solos y que somos una comunidad. Y si algo le gusta a la mente humana es ser parte de algo. Por eso a uno le lavan el cerebro, que tu tía Argentina, mi tierra, Colombia, la pasión, aquí Rusia y somos los rusos, pura carreta. El lado de cerón y el berraco y la bandera y el himno o tu religión o tu equipo de fútbol o tu política. Así funciona el mundo. No voy a criticar eso ni eso es súper profundo, ¿no? Pero el tema es que así funcionamos los seres humanos. Entonces, desde el punto de vista de negocio, de lo que nosotros hacemos, Network Marketing, pues no, eh, tenemos que crear las condiciones para poder ser parte de algo que tenga una razón y un objetivo. Y eso no lo puede hacer una sola persona. Puede que una persona lo lidere, pero hace parte de todos. Y entendiendo que el negocio es de duplicación. Hola Adriana, bienvenida de Francia. Eh, aunque eso es una duplicación, eh, al final, si en algún momento usted decide hacer este negocio en serio y usted empieza a construirlo, usted va a invitar, que eso es muy importante, a su nuevo ABO o IBO o empresario o socio o alguien. Aquí puedes invitar al que quiera. Que eh, esté dispuesto a aprender, y cuando tú lo invites a este entre socios, él va a empezar a mirar si hay más locos como él que creen en esto y que se meten. Entonces, él va a empezar a mover el celular si está desde el, desde el pues, de celular a ver qué otras caras va o ve, perdón. Por eso es la importancia de aprender la cámara, de aprender la cámara, y la segunda razón. Es por tu propia atención, el comportamiento de uno ante la conferencia no es lo mismo si yo tengo la cámara prendida que si la apago. En el momento que yo apago la cámara, el nivel de atención puede bajar un 80%. Entonces es donde ustedes le empiezan a volver esto como una misa. Y entonces en el momento que esto se vuelve una misa, ¿qué pasa? Usted deja de, de asistir al evento porque deja de encontrarle valor a esto. Y en el momento que usted deja encontrar el valor a este tipo de eventos, usted se desconecta. Y en el momento que usted se desconecta de la información, usted empieza a perderse. Y cuando usted menos piensa, ya está cepillándose con colgate. Y usted dice, ay, ¿qué habrá pasado? Mira, no, eso no funcionó. <laughs> Miren cómo una cosa va llevando a la otra. No es por molestar, no es por molestar. Por eso es la importancia del Network Marketing Pro, de la plataforma que estamos creando. Y bueno, apenas antes. Eh, de, terminemos hoy con nuestro invitado, les tengo unos muy buenos anuncios de cosas que estamos creando para eh, incentivar y para que sigamos creciendo como organización, pero bueno no me enrollo más, ya estoy dando una introducción de 11 minutos así que pues bueno hoy tenemos eh, un invitado, vamos a empezar constantemente a, a, hasta donde las posibilidades no lo permiten de traer invitados de traer empresarios eh, profesionales del network marketing del mundo de Amway que pues, construyen este negocio diferentes partes del mundo y la intención va a empezar a ser eh, que escuchemos de la boca de ellos cómo ellos eh, venden cómo ellos facturan cómo cuál es su producto favorito hay gente que su producto favorito es el Pursu, para otros es el Doble X, para otros es el eh, el Desorante. Bueno, eh, y cómo el, el tener ese producto favorito, cómo generan una conversación y lo usan como estrategia comercial para el desarrollo de clientes. Toda esa información para los que estamos conectados va a ayudar a ampliar la perspectiva y aprender. De, pues de, de personas que hacen este negocio lo cual va a ser muy valioso y va a ser muy importante para finalizar y darle paso a nuestro invitado recuerda que pues estamos grabando por YouTube si de pronto no puedes verlo yo igual al final lo monto en el grupo de transformación Facebook o lo monto por el grupo de Telegram que ya tenemos un grupo de Telegram que les recomiendo a todos que se registren o oh, perdón no hay que registrarse que se agreguen al grupo de telegram porque ahí yo mando las, los datos, los mensajes, los videos, la información y bueno, te mantiene al menos conectado a todo lo que estamos haciendo como comunidad y como como organización. Así que bueno, no me enruto más. Quiero presentarles al empresario del día de hoy. Es una persona a la cual eh, yo admiro mucho. Bueno, como siempre, todos los empresarios de Amo y los admiramos porque sabemos lo que es emprender, sabemos lo que es eh, eh, querer salir de la zona de confort. Es un chico que bueno eh, tuvo unos inicios eh, con pocas posibilidades de realmente tener éxito en ese negocio y hoy en día pues hace el negocio con su esposa, eh, son muy jóvenes, muy comprometidos, han llegado al nivel de esmeralda en Colombia y tienen una gran organización y van a ver que tiene como esa berraquera, esa chispa que caracteriza a eh, esa persona que tiene brillo en los ojos y que quiere salir adelante. Y bueno, para mí, pues yo tuve la oportunidad de conocerlo, él me ha tenido, cuando yo viví en Colombia hace ya más de tres años, eh, de estar en su apartamento, no sé si aún viva en el mismo lugar, pero estuve en su apartamento con su esposa, me atendieron, hemos comido, hemos disfrutado. Y bueno, yo quiero que, eh, sin más preámbulo, presentarles desde Medellín, Colombia, a Alejandro Giraldo. Bienvenido, Alejandro, ¿cómo estás? Hola Cristian, ¿cómo te ha ido? Maravilloso, maravilloso. Qué bueno, mi hermano, gracias por la invitación y por la confianza. Y bueno, aquí estamos aportando un poquitico de valor de esa charla que nos diste hace días, que estuvo espectacular. Muchas gracias, Alejo, muchas gracias. Alejo, pues nada, ya pues, viste la, la, la introducción que hice, ¿ok? Y me gustaría que, bueno, yo conozco, más, bueno, más o menos, no es que sea pues un experto, pero más o menos conozco eh, tu proceso, eh, te admiro profundamente, eh, eres un gran comercializador, tienes un gran negocio, y a mí me gustaría que pues primero te presentaras así como en tres minutitos para los que no te conocen, quién es Alejandro, eh, eh, qué hacías antes de conocer Amway, y, y bueno, y, y actualmente, mmm, actualmente, ¿por ¿qué, qué recompensa te ha dado el negocio? Bueno, muchísimas gracias a todos, qué bueno que están acá todos conectados y, y que les cuento, en el año 2011 yo me encontraba siendo empacador de un almacén de cadena aquí en Colombia, eh, donde yo me ganaba la vida por, eh, por propinas, no había salario ni promesa de salario, lo que yo me ganaba en esa época era lo que la gente me daba, o sea, yo empacaba el mercado y la gente me decía gracias y me daba 200. Y eso así así me ganaba la vida yo. Eh, eh, perdón Alejo, voy a poner eso en contexto porque eso es muy colombiano y de pronto van a haber personas ah, que no entienden okay. eso. Eh, resulta que en Colombia, eh, pues cuando uno va al supermercado, eh, pues a ti te atiende, haces tu mercado, llevas el carrito y pues el cajero eh, eh, empieza a facturar los productos. Pero no es como en Estados Unidos o a menos aquí en Europa, aquí nadie te empaca nada, o sea uno mismo coge y empieza a empacarse las cosas. Y ya está. En Colombia, pues debido a mm, que abunda el trabajo en Colombia, abunda, o sea, tú puedes trabajar en muchas cosas en Colombia, puede ser imaginativo. Pues los jóvenes, los chicos que están empezando, eh, empiezan a ser empacadores, que generalmente ni siquiera trabajan directamente con el supermercado, sino son como una especie de voluntarios, voluntarios donde por empacarte, pues tú como cliente le das unas monedas. ¿No? Es más o menos para que se hagan la idea en Colombia, o sea, eso era el trabajo de Alejandro, o sea, un trabajo pues muy básico, sin ningún salario fijo, ni, ni nada de esas cosas, ¿no? o sea, ir a la, a la guerra a buscárselo el día a día. Exacto, es una, es una especie de ONG gratuita, <laughs> algo así. Eh, literalmente, pues no había salario ni promesa de salario, era lo que la gente me pudiera dar en propinas y pues no es como en Estados Unidos, en Europa, bueno no es en Europa, pero en Estados Unidos la gente podría vivir de las propinas, porque pues la remuneración económica es bastante interesante. En Colombia usted podría morirse de hambre de las propinas. Al fin eso era lo que yo tenía porque era la única opción que yo tenía para poder estudiar y trabajar. Mi mamá, eh, pues veníamos de un básicamente un, un, un sector socioeconómico más bien difícil donde pues realmente eh, se vivía mucha escasez, demasiada escasez. Cuando yo estaba trabajando y estudiando, un amigo por medio de una tía eh, estudiante de medicina me llama y me contacta y me dice que tiene una propuesta para tener un negocio propio. Este negocio yo recuerdo que mi tía me hace una cita, en esa época lo hacíamos muy offline, muy face to face, en un centro comercial. Yo le quedo mal a esta tía política, ella no se da por vencida, va hasta mi casa, me cuenta el negocio, me explico un montón de cosas. Yo la verdad no entendí nada. Ella me habló de niveles, me habló de una empresa. Yo al final le digo, tía, ¿sabe qué? No, eso a mí no me interesa. Eh, gracias. Y bueno, me dijo: Ya que usted no quiere entrar al negocio, pues acompáñeme a coger el bus. Y yo le dije: Bueno, eso sí la puedo ayudar. Voy, la acompaño a coger el bus. En ese momento le pregunto, me causa curiosidad. Le digo: ¿Cómo se llama la empresa? Me dice: Se llama Amui. No tenía ni idea que era Amui. Me meto a internet, busco un video. Y en ese video en YouTube aparecía un calvito, en esa época esmeralda, hoy en día doble diamante, cubano, en Miami, explicando este negocio a una sala de, no sé, 10 personas. Y él explica en ese tablero, explica en un tablero, por qué porque este negocio era la mejor oportunidad de negocios que, que había existido en 250 años de la libre empresa. Y que si tú eras muy lento, muy lento, en 10 años <laughs> podrías tener un resultado importante superior al resultado económico que te daría cualquier otra actividad. Y él hace un cálculo, yo no sé usted, pero a mí la lógica y la matemática funciona maravillosamente. Él hace una proyección financiera a 12 años donde explica que era casi que imposible fracasar en este negocio. A mí me parece súper lógico, yo digo de una, entro al negocio, a través de ese video, literalmente a mí me ofició fue el video, no, no, no mi tía, porque al final ella no sabía explicar esto, incluso ya a los tres meses se, se raja y se mete a, como decía Cristian, a, como dice mi Apple, a estos negocios de pipiripao, era un negocio de pañales y toallas higiénicas, literal la gente se ríe, pero es verdad, eso existe, hay de todo. <laughs> Y ella a los tres meses se raja de esto y se va a hacer otra cosa, pero yo ya había visto el negocio, ya había tenido la posibilidad de asistir a eventos, ya había, ya había visto un poquitico que esto era más grande de lo que yo pensaba. Ahí conozco a mi primer mentor, Andrés Koch, eh, y Andrés ya tenía una visión más empresarial. Él siendo hijo de bananeros millonarios eh, aquí en Colombia, con una empresa de, que exporta más de 24 mil millones anuales en banano, me cuenta por qué estaba haciendo esto profesionalmente. Se compra un BMW a los 20 años de contado con este negocio y eso como que me hace clic. Entonces ahí arrancó el negocio. Para resumir la historia, a los tres meses yo me retiro de trabajar de este almacén de cadena y al año y medio yo ganaba más dinero que el jefe de mi jefe. O sea, que el gerente de, es básicamente de, de, de este almacén. En esa época tenía 21 años. Hasta el sol de hoy me he dedicado 100% a esta actividad. Hace ya... Más o menos 9 años, 10 años dedicados 100% a esto, no hago absolutamente nada más, me dedico 100% a esta actividad. Y pues con esto hemos podido viajar a muchos países del mundo, hemos tenido la posibilidad de estar en Estados Unidos más de un mes de vacaciones eh, viajando, conocemos muchos lugares y nos hemos dedicado 100% a esta actividad empresarial. No hemos hecho nada más, solamente 100% Amway, y, y yo he vivido la promesa de este negocio, no a nivel de riqueza ni extravagancia, lo que muestran en las redes sociales, ni el mordida, no, pero sí nos da una calidad de vida que hoy en día nos permite 100% ser padres de tiempo completo. Tenemos una niña de 3 años, estamos esperando un bebé que tiene 6 meses, mi esposa tiene 6 meses de embarazo, y empezamos esto a los 21 años, <laughs> o sea, 21 años, 22 años, y a esto nos hemos dedicado. Entonces, eh, eso es como básicamente pues, lo que le quería les quería contar como respecto a mi historia. Muy potente, Alejo, muy potente. Y algo que yo quiero también aclarar y, y, y como generar esa conciencia para todos que somos parte de esta comunidad. Y es como romper el paradigma de que Amway es el que le da esa libertad a Alejandro. Porque si fuera Amway, pues todo el que entra a Amway, pues sería millonario o todo el que entra a Amway tendría libertad financiera o todo el que entra a Amway o se registra a Amway. Eh, pues simplemente empezaría a, a ganar dinero y no es así. Lo, el pedazo que quiero generar en la conciencia a todos es que Alejandro tiene ese resultado o se ha ganado esa recompensa, claro, porque pues está usando a Amway, que, es, que Amway permite que eso es lo poderoso, que cualquier persona se asocie a cero riesgo y pueda construir desde cero. Un negocio, pero hay que trabajar. Eh, ahí está, y él se lo ha ganado. Y el error o lo que uno a veces quiere escuchar es que porque yo entré a Amboy, me va a hacer libre. Y claro, como por entrar no se hace libre, entonces usted dice Amboy no funciona, o Amboy es muy difícil, o Amboy eh, no se puede hacer, o Amboy es una pirámide. Y nada que ver con eso, es un negocio buenísimo que tiene las ventajas de no tener barreras y permitir que cualquier persona se asocie a Amway, pero eso no lo exime de ser un negocio y que construirlo requiere trabajo, esfuerzo, dedicación, eh, constancia, disciplina, darse el tiempo de aprender y yo prefiero serles claro a todos ustedes que a lo mejor la old school criticaría o critica mi manera de expresarme porque no es el mensaje atractivo. Yo sé que el mensaje atractivo es de pronto mostrarte un Ferrari, un avión, mujeres en la playa, hombres en la playa, familia en la playa, usted sentado rascándose el ombligo viendo películas y como le y ustedes de celular ve como su cuenta bancaria crece minuto a minuto. Entonces la masa los trombolos, los que carecen de, de sentido común, entran corriendo a ese tipo de cosas, los exprimen, les sacan el billete y les pegan una patada y él nunca entendió qué pasó. Entonces es muy importante eh, hoy en día y sobre todo en la época en que encontramos, dar siempre un mensaje claro. Claro, que si tú escuchas a Alejandro decir, mira, yo vivo de Amboy, yo empecé siendo un empacador, yo hoy en día viajo por el mundo, tengo un fantástico estilo de vida, se debe no a que Amboy le dio eso, que él construyó a través de Amboy con su trabajo y aprovecha Amboy. Y eso sí lo tenemos cada uno como oportunidad. Alejo, otra pregunta. ¿Cuál es tu producto favorito? Eh... No, buenísimo cristian eh, yo digo que claro yo pienso que estoy alineado completamente pues reforzando lo que dices eh, hay una hay este libro pues yo fui el primer libro que me leí pues no sé si igual se los aquí se los dejo por si lo quieren se llama su primera y en el Eduard marketing hay un capítulo que se llama creencia errónea de que este negocio no requiere esfuerzo hay un capítulo donde habla de las falsas expectativas y hay unas falsas expectativas detrás de este negocio. O sea, el negocio es un vehículo económico como cualquier local físico que yo montara. Que si yo trabajo, si yo tengo un local físico en el centro de Londres y lo abro hoy y mañana no, mañana lo cierro, mañana lo abro. O sea, ¿qué negocio funciona así? Ninguno. Si yo entro a la universidad y, y estudio un día sí y un día no, ¿me gradúo? No creo. Si yo tengo una relación y hablo con la persona una semana sí y una semana no. Esa relación dura. No, so, no es amo y es, es todo en la vida, yo, en un empleo. Si yo voy a trabajar un día sí y un día no. O sea, ¿ustedes creen que yo seguiría en ese empleo? No, me echan. Es de sentido común. Es, es lógico. Es lógico que este negocio requiere esfuerzo. Y hoy en día lo que dice Cristian es cierto. En el pasado se había creado una falsa expectativa y como que para no ahuyentar a los prospectos. Yo les decía que no había que trabajar y que esto con dos horitas se hacía. Amigos, eso es falso. ¿Qué negocio real construye uno con dos horas de trabajo y esfuerzo? O sea, ¿qué independencia económica o qué, o qué resultado económico? No hablemos de independencia económica. ¿Qué resultado podría yo lograr en una actividad dedicando dos horas? Obviamente cuando uno arranca inicialmente uno es empleado o hace otra actividad. Pero no, no se puede negar el nivel de esfuerzo. Y de tiempo y dedicación que hay que caer a esta actividad, porque esto sí genera muchos resultados. O sea, se los digo verdad, esto realmente genera resultados, que comparados con otra actividad, los resultados son abismales, pero no se puede negar el nivel de compromiso, dedicación, disciplina, enfoque, trabajo duro que realmente este negocio requiere. O sea, no por entrar a Amway te vas a hacer libre, ni vas a construir riqueza, ni prosperidad, ni, ni recursos. Hay que trabajar. Eh, con respecto al tema, Cristian, del, del tema de los productos, nosotros manejamos una estrategia que es una estrategia con respecto al tema de productos de control de peso, ya que obviamente esto es un nicho de mercado en tendencia y eso es algo que uno debe entender cuando, cuando emprende un negocio. Yo no sé si han dado cuenta, pero hoy en día está muy de moda que la gente, pues yo no sé si ustedes ven en redes sociales que todo el mundo como que quiere resolver todo con un curso. Y que el curso es del el, el curso es yo, vete un curso para que aprendas a hacer cursos para que vendas el curso. Algo Por así God como God Cazador God Dragones. Si sí, me entiendes, o sea, algo así como Cazadores Dragones, el curso del curso, del curso, curso para que hagas un curso. Coaching, coaching. Piensen en esto. ¿Cuál es el nicho de mercado de los cursos? O sea, la cantidad de personas sobre el planeta Tierra que comprarían un curso. Estamos hablando que es un nicho de mercado insignificante. Ahora yo les voy a mostrar un nicho de mercado Amway maneja productos que el nicho de mercado son tendencias de mercado, o sea, son cosas que cualquier persona sobre la faz de la tierra podría comprar. O sea, hay más cantidad de personas queriendo comprar productos Amway que personas queriendo comprar un curso. Eso es lógico, que a veces uno como que no no, no dimensiona la magnitud del negocio que tenemos. Porque es que es un negocio de productos de consumo masivo y primera necesidad. Donde nosotros no tenemos tapas para volcanes. Tenemos cosas que todo el mundo necesita. Vale, voy a, mostrar esta, voy a mostrar este artículo de la Organización Mundial de la Salud. Para que vean un nicho de mercado. Solamente una de las líneas que manejamos. Datos y cifras. Según la Organización Mundial de la Salud. Este artículo es de junio del 2021. Dice datos y cifras. Desde 1975 la obesidad se ha se ha casi triplicado en todo el mundo. En el 2016, más de 1.900 millones de adultos de 18 más años tenían sobrepeso, de los cuales más de 650 millones eran obesos. En el 2016, 39% de las personas adultas de 18 más años tenían sobrepeso y el 31% eran obesas. La mayoría de la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la obesidad se cobran más vidas de personas que la insuficiencia ponderar. Amigos, esto, esto es un artículo que muestra el potencial que tiene nuestro negocio, porque es que Nutralight es la marca número uno en suplementación alimenticia orgánica del mundo. Estamos hablando de que es la marca que más vitaminas vende a nivel mundial, una marca con 80, más de 86 años en el mercado, es una marca hiper mega reconociente. La pregunta es... Si ya conocemos, ya les acabo de mostrar un nicho de mercado, porque eso solamente es un nicho de mercado, si ya hay un nicho de mercado gigante y nosotros tenemos la marca más importante del mundo en de suplementación alimenticia, ¿cuál es el problema? O sea, ¿cómo hacemos para unir esos dos mundos? ¿Cómo hacemos para que estas personas de acá sean conscientes de esta marca que tenemos acá? Porque el marketing al final siempre se vende es una necesidad de resolver un problema. O sea, cuando yo vendo algo, yo lo que, yo, yo, la gente no quiere comprar un producto. ¿Para qué un producto? O sea, ¿para qué un multivitamínico? Si la gente no entiende el por qué, o sea, el detrás de por qué, cuál es el problema que resuelve ese producto, no lo va a comprar. La gente no compra crema dental. La gente compra algo que le ayude a cuidar su esmalte dental, a quitar las manchas del tinto y del cigarrillo, en este caso, de la glister. O sea, la gente no, la gente ya compra crema dental. Entonces la pregunta es cuál es la necesidad por la cual la persona compraría. Es más, si ustedes se dan cuenta, la página de Ango y habla de beneficios y ellos ponen ahí eso por una razón, porque la gente no compra un producto, la compra, la persona compra el beneficio o el problema que él, él, él busca resolver un problema con este producto. Entonces, el mercado de la del tema de control de peso, amigos, es gigantesco. O sea, es un nicho de mercado en potencia enorme, porque cada vez hay menos conciencia con respecto al tema alimentario. La gente hoy en día come, pero no se alimenta. Y hoy en día, 8 de cada 10 personas no consume la cantidad de vitaminas, minerales, frutas y verduras que el cuerpo necesita, mínimo según la OMS. Mínimo. O sea, 8 de, de 8 de cada 10 personas del planeta Tierra, según la OMS, se los traduzco, deberían consumir el doble X. ¿Por qué? Porque es que la mayoría de las personas consume la cantidad de frutas, verduras, y vitaminas y minerales que el cuerpo necesita. ¿Por qué? Porque no tienen el conocimiento, porque no tienen el tiempo, porque no tienen los recursos, porque la gente cree que esto es mucho dinero. Realmente cuando uno le explica a una persona todos los beneficios que trae este producto, básicamente con respecto a suplir, una, a suplir su alimentación, él dice, claro, si yo consumo esto... Estoy dándole a mi cuerpo lo que normalmente yo no consumo. Porque una cosa es comer, que es el acto de llenarse. Otra cosa es alimentarse, que es el acto de nutrirse. Son dos cosas muy diferentes. Y la gente normalmente come para llenarse. Mas no se alimenta para nutrirse. Y eso, amigos, es una locura total. Cuando uno logra crearle conciencia al cliente final acerca de eso. Entonces nosotros manejamos un programa, pues es el producto que más, más ofrezco y que más vendo, que pues yo les voy a mostrar ahorita un, un, un textico que manejo y un videito, pero nosotros nos enfocamos mucho en el tema en, en sí de resolver el problema completo y es el tema de control de peso, porque entre los programas que nosotros vendemos para el tema de control de peso, pues obviamente está el X, que es el producto por excelencia estrella, que básicamente tenemos, porque amigos, de esto no hay dos. O sea, yo no puedo conseguir esto en una farmacia, yo no puedo conseguir esto en un Walmart, yo no puedo conseguir esto en un éxito, en un de uno, en un justo y bueno, yo no puedo conseguir esto en ninguna parte, aparte de que alguien de amo y me venda este producto. Y esto es único y exclusivo. Estamos hablando de, de marcas exclusivas. Entonces, nosotros lo que hacemos es hacer lo siguiente: todo. Todo se basa en estrategia, pues también tiene que ver con estrategia. Nosotros decimos, por ejemplo, cada mes hacemos una actividad donde yo soy el que dicta esa actividad, porque me encanta la, el tema de la nutrición. Incluso eh, tengo una certificación en esto, hice un diplomado, también hice una certificación con otra like. Bueno, varias cosas, porque me encanta el tema. He leído varios libros eh, con el tema nutricional que le ayudan a uno a cobrar conciencia, eh, como el libro El Milagro Metabólico del doctor Carlos Jaramillo, que lo recomiendo muchísimo. Eh, un libro de Carlos Estro buenísimo. Eh, bueno, hay varios libros que le ayudan a uno a entender mucha de la problemática social y mundial que vivimos para uno realmente hacerse consciente de cuál es el problema que hay afuera, porque es que estamos hablando que hay un problema serio. Estamos hablando que hoy en día el sobrepeso y eh, los infartos al miocardio y los derrames podrían cobrar más vidas que el coronavirus. Y la gente no le hace muy a eso. Eso no le hacen bulla, pero el tema del coro de pucha eso es una locura. Pero realmente cobra más, hay cosas que cobran más vidas. El, día, el tema del sobrepeso cobra más vidas que incluso muchas enfermedades o plagas que se promueven hoy en día. Entonces, nosotros lo que hacemos es lo siguiente. Yo también lo hago de manera individual. Hay dos formas en las que nosotros vendemos este programa. Eh, una es de manera grupal. Yo les digo, tenemos material digital. Eh, flyers que hacemos en Canva, videos Los publicitamos en redes sociales eh, En estados de Whatsapp, uno a uno eh, Invitamos a las personas, las llamamos, las invitamos Y hacemos, vamos a hacer la presentación del programa Ese programa nosotros, cada equipo tiene un nombre diferente nosotros, El de nosotros se llama Reto 30 Es un reto por 30 días donde llevamos la persona Llevamos su cuerpo y su mente a otro nivel en ese reto 30 lo que hacemos es que conectamos el mayor número de personas posibles interesadas en el tema de mejorar su salud y obviamente bajar de peso. Todos empiezan a promover, se hace una inscripción previa y ese día en, en, en un punto importante del mes conectamos a todas las personas a ese evento. Lo que yo hago es en vivo dictar la charla, una presentación como el plan de marketing, la misma le damos el plan del reto 30, literal. El antes y el después, mostramos los casos de éxito, mostramos los testimonios, y hay algo que es irrefutable para la mente humana, y es el resultado. Usted no puede pelear con el resultado, tanto económico como de cambio de vida de una persona. La persona puede decir, no, eso de amo y no funciona, eso es un acto. Y si usted le muestra un resultado, o sea, es, no hay nada más convincente que un resultado, que el fruto en el árbol. Y es por eso que de alguna forma el resultado atrae tanto, porque es que es ineludible, el resultado es ineludible. Entonces, cuando yo le muestro un resultado de un antes y un después, eso convence al cliente final, porque no le estoy hablando carreta. Yo me he dado cuenta de algo... En los nueve años que yo llevo haciendo amo, yo he visto cientos de personas vender productos. Como estos, parecidos, otros diferentes, cafés milagrosos, chicharraras, eh, jugos mágicos, polvos extra. O sea, se no alcanza a nombrar la cantidad de cosas que venden afuera. Yo nunca me he encontrado un emprendedor o un empresario de estas empresas que venden, que no dudo que sean buenos. Pero yo nunca me he encontrado una persona diciendo que los productos que vende o ofrece sean malos. Yo no sé si alguna vez usted le ha pasado que encuentre un vendedor que cambia, Estoy ofreciendo este producto, es más bien como regular, sí. es más bien como malito. Regularcito, malito. No, todo el mundo dice que es bueno. Lo que pasa es que decir eso es muy fácil. Todo el mundo dice eso, no, amigos. Pero decir que un producto de Amway tiene garantía 90 días o la devolución del dinero, eso es otra historia. Eso es una diferencia del cielo a la tierra. O sea, la diferencia es abismal. Porque es que todo el mundo dice que es bueno, pero si ¿sí que tiene garantía de 90 días y en Estados Unidos 180 días de garantía. Eso es una locura. El marketplace más grande del mundo es Amazon. Da 30 días de garantía. mí da 90. Ya eso, ya de por sí eso los hace excepcionales. Ya lo saca del molde, ya es un producto fuera de serie. Y eso hace que el cliente final, para mí, esa garantía es lo que le da al cliente final el convencimiento total de que realmente la marca es lo mejor de lo mejor. Entonces, cuando yo le explico que nosotros tenemos más de, más de mil casos de éxito probados, de que manejamos la marca más importante de suplementación orgánica del mundo, de que va a recibir un acompañamiento porque no solamente es venderle un programa, lo que nosotros vendemos es el paquete, pues la y le explicamos todo cómo funciona el programa, eh, cuáles son los resultados, qué hay que hacer, le explicamos qué es el concepto de hacer una dieta cetogénica por 30 días, cómo cambiar de hábitos alimenticios, cómo dejar a un lado los azúcares y los carbohidratos, le explicamos qué es una dupla perfecta entre una dieta por 30 días y unos suplementos, y el resultado final, le explicamos todos los productos, cuánto valen y le explicamos todo el valor agregado que hay detrás de ese paquete, porque ese paquete en Colombia cuesta 630 mil pesos al público, que son más o menos como unos 180 dólares aproximadamente, eh, puede costar este paquete. Eh, no sé cuánto costará pues, en, en otros países, pero más o menos, eh, hablando aquí en Colombia. Y ese es el paquete que nosotros vendemos, pero no solamente es como que te entregué el paquete, te echo la bendición y me cuentas. No, porque eso no funciona así. Nosotros lo que hacemos es que le damos asesorías a, dentro de las garantías que le damos, es que le damos asesoría eh, por WhatsApp, Permanente, eh, le damos material, eh, le, lo guiamos en ese proceso, incluso creamos un grupo privado donde nadie puede hablar y donde las personas que compran el programa y ahí constantemente les enviamos información de valor, creándoles conciencia sobre el Light, eh, sobre el tema de hábitos alimenticios, sobre muchos artículos importantes de revistas médicas, donde les va cobrando conciencia de la importancia de cuidar su salud. Y en ese proceso hay un cambio emocional y transformacional de la persona que logra un resultado final que es bajar de peso. El promedio de una persona puede bajar de 4 a 5 kilogramos de grasa corporal, que es bastante, haciéndolo a nivel bien. Lo más importante no es el peso, sino la talla. Sí. Eh, normalmente hay personas que bajan 4, hay otras que bajan 10. Yo he tenido personas que han bajado 14 kilogramos de grasa corporal en 30 días. Y obviamente el impacto emocional que eso genera a las personas es brutal. Es brutal. Y después de eso, pues lo que sigue es que una de las cosas que me encantan de nuestro negocio, es que lo que nosotros vendemos son productos que son recurrentes. Hay, hay algo en marketing que se llama recurrencia. Recurrencia es cuánto tiempo le toma una persona volver a comprar el mismo producto que te compró. Y en este caso, hablando de los infoproductos, ¿qué recurrencia tiene eso? Cero. Tú compras un infoproducto, chao. Te toca volver a conseguir un nuevo cliente para volver a vender el, el berraco curso. Mientras que cuando tú vendes un producto, una crema dental, un doble X, ese producto genera recurrencia, porque para que haya recurrencia tienen que pasar dos cosas. La primera es que el producto realmente sea bueno y la segunda que a mí me guste. Pues piensen ustedes, ustedes por qué compran lo que compran. Pues ustedes compran algo porque les gusta y porque es bueno. Si fuera malo lo comprarían, si no les gustara lo comprarían, ¿no? Entonces, para que exista recurrencia, tiene que pasar esas dos cosas. Si la persona le gusta el producto y obviamente se siente bien atendido y yo le doy un buen servicio postventa, pues obviamente ustedes saben que es siete. es. es cinco veces más fácil venderle a una persona que ya se le vendió, o sea, el 70%. Es, 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 el, el 70% más fácil venderle a una persona que ya me compró que salir a buscar un cliente nuevo. Es cinco veces más fácil vender a una persona que ya me compró que salir a buscar un cliente nuevo. Porque es que el objetivo de amo ni siquiera es vender. Amigos, vender es muy fácil. Cualquiera vende. Vender. El, el objetivo final es crear clientes fidelizados. O sea, yo quiero que ese, esa persona no solamente me compre y ya. Porque yo he visto empresarios y que lo que hacen y nos pasaba en el pasado que como que nosotros entregamos la crema dental y salíamos corriendo. Ya la vendí. Y nos olvidamos de ese cliente y como que ese, esa persona no, no volvió a existir ya. Como que si esa persona no fuera a comprar. Incluso Gran Cardón en el libro de Vendes o Vendes explica eso. Él dice, tú crees que yo no voy a seguir necesitando el producto. Tú crees que yo no voy a requerir más ese servicio tuyo. Tú crees que simplemente porque ya me, me vendiste una vez, ya te llevaste todo mi dinero. Él lo dice en el libro. Y claro, el error más grande de nosotros es que cuando vendemos, no volvemos a vender nos olvidamos del cliente entonces eso es un error Vea, yo para mí existen dos principios comerciales que yo diría que re, a, al final uno puede hacer muchas estrategias al final podemos hacer un montón de cosas para vender pero amigos yo le digo la verdad se requieren dos cosas la primera primer principio comercial principio comercial número uno lo que no se ofrece no se vende eso es un dicho muy coloquial en colombia lo que no se ofrece, pues no se vende. Si usted no ofrece el producto, ¿cómo lo va a vender? A veces queremos estrategias super wow sacas desde la mismísima China para vender el producto. Pero es que al final, lo único que hay que hacer con el producto es ofrecerlo. El número suficiente de veces. Y para mí, existen solamente tres canales en los cuales yo puedo ofrecer el producto. El primero es offline. Yo tengo el producto en mi mano. Yo se lo ofrezco a la cliente. Hola, doña María, ¿cómo está? Imagínese que estoy ofreciendo usted ya tiene un guión en un discurso o le hago una pregunta, doña María, ¿usted qué crema en tal usa? No, mi hijo, pues yo uso colgate. Y yo, ah, mira, lo que pasa es que tengo esta crema de dientes americana espectacular y le ofrezco el producto y se lo vendo. Venta directa. Efectividad de eso, 90%. Amigos, no existe ningún sistema de venta más efectivo que la venta directa. No es la publicidad en Facebook, no es nada. Eso es lo más efectivo que hay. Ah, que hay? De pronto el tema de la publicidad es más fácil. Ah, bueno, si es por facilidad, pues podría ser más fácil yo sentarme al frente de un computador y montar pauta y hacer un montón de vainas raras para poder llegar a que x cantidad miles de personas y que alguien me compre un producto. Eso sería más fácil. Pero lo más efectivo que hay en el planeta Tierra es yo tengo el producto, yo hice el ofrezco y le vendí. Ya. O sea, más fácil, más, más rápido que eso y más efectivo que eso no hay. Así se inventen lo que se inventen. Que la realidad virtual, que el metaverso. Amigos, no hay nada porque usted en el metaverso no puede oler esto. Usted lo puede ver de pronto en realidad virtual, pero tampoco ni siquiera lo puede tocar. No lo puede oler. Y cuando los, todos los sentidos están conjugados con un producto, olfato, vista, gusto, tacto, pues claro, la probabilidad de venta es enorme. Porque es que yo en, 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 en redes sociales, lo único que puedo hacer es ver. Yo no lo puedo tocar, no lo puedo leer, no lo puedo sentir, no sé, no sé qué tan grande es, si es chiquito. O sea, es, es difícil. Primer canal de ventas, offline, venta directa, mejor sistema de efectivo de venta que ese no existe. Segundo sistema de venta, telemarketing. Aquí es muy común que existen call centers. Es más, yo tengo una amiga, yo tengo la, eh, la cuñada de mi hermana, trabaja en un operador telefónico. Trabaja desde la casa y sabe qué tiene que hacer ella todo el día. Tiene una diadema, así como la de Cristian, con un micrófono. Y ella le pagan 8 y 10 horas diarias en este operador telefónico. Trabaja antiguo. Le pagan un salario mínimo. Y ella, en promedio, en promedio, al día hace de 60 a 70 llamadas. Adivinen para qué son esas llamadas: pues para vender. ¿O usted cree que esa empresa la contrata ahí como para salvar al cliente? Amigos, la contratan para vender. Ella es vendedora de pigo. Y yo me pongo a pensar... Perdón, hago ahí un paréntesis, Alejo. Salario mínimo en Colombia son más o menos 250 dólares. ¿Puede ser americanos? Más o menos. Ok. Eh, eh, aquí hago un paréntesis. 250 dólares mensuales por hacer más o menos unas 2.000 llamadas pueden ser o unas, a ver, 6, 6, 6, 60 llamadas al día. Y si eso lo multiplico por por 30 días, son más o menos unas 2.000 llamadas, 1.800, 2.000 llamadas diarias. Ajá. Si una persona hace eso mismo con el negocio de Amway, aquí eso nos incluye a todos, fácil, pues yo creo, ¿no? Yo creo. Que ese esos 250 dólares los multiplica por 10 Sin, O sea, yo creo, yo creo. Solo quería dejar como esa reflexión, pero cuando tú, yo estoy seguro, seguro, mire lo que es el coco. Aunque aquí me salgo el tema, pero así funcionamos para tener conciencia. Que si se le ofrece ese negocio a esa, a este negocio de Amboy, a, a esta chica o a las personas que hacen esas dos llamadas, lo rechazan. Porque no sienten la seguridad de los 250 dólares. Porque así es el coco como estamos educados y programados. Es que es jodido, es jodido, es jodido. Pero esa es la realidad. Sigue, Alejo, qué pena. Dale, Cristian. Total, Gran Cardón dice que una persona, lo que pasa es que obviamente un empresario tiene que hacer muchas más actividades, pero dice, yo estaba leyendo algo que decía que cuando una persona hace yo no sé si era 40 o 50 llamadas al día, estaba por encima de la élite mundial, algo así, decía. O sea, obviamente para cerrar tratos y negocios. O sea, una persona, amigos, los bancos de este país contratan call centers completos, outsourcing, para que literalmente vendan sus productos y servicios. Lo que hay que hacer en Amoy es llamar y vender. Si usted me pregunta para mí qué es lo más rápido, porque vamos a hablar de rápido y fácil y eficiente, son las llamadas. O sea, literalmente son las llamadas. Es más, el programa que yo vendo de uno a uno, pues obviamente yo hago toda la parte, toda la introducción, eh, eh, explico el programa de control de peso, pero cuando yo lo voy a hacer personalmente, yo anteriormente lo que hacía el error mío era que yo llegaba y mandaba un videíto. Ay, mira, me estoy interesando en el programa Alejandro, y le mandaba un videito. La gente no vio el video. Pues la gente vio ese video dos minutos y... Cerraba eso. Lo que yo empecé a hacer es que cuando yo empecé a tener personas interesadas, agarraba el teléfono y llamaba. O sea, literal lo que hacía era llamarlo, le explicaba cuéntame cuáles son tus necesidades, empezaba a hacerle preguntas. Eh, Juan, cuéntame cuánto pesas, qué edad tienes, qué problemas tienes de salud, qué, cuál es tu objetivo, qué te gustaría. Y empiezo a escribir, ¿qué quiere él? No, ¿qué quiero yo? ¿Qué quiere él? Y cuando él me dice toda esa información, él como él entiende que yo quiero ayudarlo, porque realmente es así, yo quiero ayudarlo. O sea, de corazón yo quiero ayudarlo. Él me dice todo eso y yo le digo, mira, tenemos un programa, se llama Reto 30, la llamada dura más o menos 9-10 minutos. Tengo un programa, se llama Reto 30, trae estos productos, cuesta tanto, tiene estos y estos beneficios y le escribo los beneficios. Le, dice, va, le digo todo, todo lo que obtienes, un paquete completo, o sea, no es comprar los productos y entregárselos. Mira, trae esto, trae esto, trae esto, claro, son, son 630 mil pesos que él va a comprar, que es casi la mitad, un poquito más de la mitad y un salario mínimo en Colombia que la persona compraría ese programa. La gente lo compra, literalmente se lo despacho, le hago un muy buen servicio al cliente, le hago un seguimiento y la persona queda encantada y al final obviamente termina siendo un cliente de ese programa, que eso es lo que realmente queremos, que de esos productos que al final termine haciendo una recompra, por lo menos del doble X y el omega, en este caso pues lo que yo mando enfoque es en el tema del doble X, entonces esa es básicamente mi estrategia para lo que hago, ese es el segundo canal de ventas lo que les estaba contando, y el tercer canal de ventas se llama chat marketing, o sea chat marketing es por whatsapp, si usted todos los días está ingresando cinco personas a su WhatsApp a la vuelta de un año, ¿cuántos tiene? Y esa base, eso va quedando algo que se llama base de datos, se llaman leads. Y eso cuesta, porque cuando tú le pagas a Facebook publicidad, Facebook te cobra por cada contacto, o sea, cada número de persona con nombre de persona, eso cuesta, eso es dinero. ¿Y qué pasa si tú aumentas la base de datos y llegas a un punto donde tienes en un WhatsApp 12 mil, 15 mil personas? Solamente por la gente ver tus estados te va a preguntar. Mi esposa lo que más vende son productos de tratamiento capilar. Es una maga, muy tesa. Tenemos, ella monta estados, estados, la gente pregunta, se le da la asesoría, y la persona diga tráigamelo y le vendemos. Pero hay que tener muchas personas, porque pues, si tú tienes 10, 20, 30, 50, 100, eso con 100 personas no funciona. Porque en marketing lo que hay que hacer es que yo tengo que compensar en números básicamente el resultado que quiero. Porque no es lo mismo yo físicamente ir a ofrecerle a 10 personas, donde hay una probabilidad muy alta de que uno o dos me compren, a yo ofrecerle a 10 personas virtualmente. Pero es que hay que entender dos factores, que es que yo digitalmente pues no me tengo que mover de la casa y literalmente con un WhatsApp lo puedo hacer. O sea, yo tengo que aumentar la estadística casi que por 10. Te lo pongo de esta forma. Para que tú alguien te compre offline, habría que, pues si quieres hacer una venta de lo que sea, pues tendrías que hablar con 10 personas para tener una seguridad de una venta. Pero si yo lo quiero hacer chat marketing, yo con 10 personas no me compran, ni usted se compra. O sea, ni usted mismo consume los productos con 10. Habría que aumentar el número de personas considerablemente para que haya un resultado. Claro, ¿cuál es la diferencia? Que en la calle yo tengo que salir, tengo que salir de mi zona de confort, pero es que digitalmente tengo que hacerlo mayor número de veces. Estamos hablando que puede ser 100. O 150 personas que habría que uno a uno escribirles un texto de manera personal y hacerle una venta con una propuesta de valor clara. Para mí vender es hacer empezar con una pregunta. Alejo, ¿cómo se vende? Haciendo una pregunta. Siempre para iniciar una conversación de una venta se hace una pregunta. Por ejemplo, si yo quiero vender crema dental, ¿yo qué preguntaría? Hola María, ¿cómo estás? Primero conversación. Hola María, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo va todo? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegra. María, qué pena. Te quería hacer una pregunta. ¿Tú, normalmente, qué crema dental usas? Ella me va a dar cualquier respuesta. De las 50 mil opciones que existen, millones de opciones que existen por ahí. No importa la respuesta que ella dé. Tú le vas a decir, súper, qué bien. Mira, en este momento estamos ofreciendo esta crema. Le mando un videito un flyer informativo con la información del producto y le mando una nota le mando cualquier tipo de información sea video sea un flyer sea un texto cualquiera cualquiera funciona y todos funcionan y a mí me han funcionado y al final le cotizo el producto y la persona finalmente decide sí si o no me compra el producto y eso es todo obviamente yo lo he hecho y me han comprado claro yo he vendido así he vendido HCN he vendido Slimetry he vendido cremas dentales enjuagues bucales Tal cual le estoy diciendo, le hago la pregunta a la persona, hago la conversación, le mando la información o el video, corto de informativo del producto y le hago una venta. Eso es chat marketing, súper sencillo. Saludar, hacer una pregunta, mandar información y cerrar. Ya, le mando una nota, le explico el producto, ta, 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 le cotizo cuánto vale, le pido los datos, cierro la venta, lo puedo registrar como cliente en, en mi e-commerce de Amway. Le despacho el producto en Colombia, el envío es gratis, lo registro completamente. Le despacho el producto, le digo, mira, este es mi número de cuenta. Cuando me mandas, yo siempre le digo, mira, este es mi número de cuenta. Apenas me transfieras, eh, yo... hay dos opciones. Yo le digo, a ver, les explico algo. En Colombia no es como en Estados Unidos y Europa, que la, cualquier ser humano sobre la faz de la tierra podría tener una tarjeta de crédito. Y es muy fácil. Aquí en Colombia no es tan fácil. Es más, hay gente que en Colombia es muy poco el porcentaje, o sea, hay un muy alto porcentaje de personas que no compran en internet y que lo fácil para ellos es hacer una transferencia a una cuenta bancaria. Y desde esa forma, pues simplemente se hace el pago, yo hago ese proceso, le enseño a la persona a hacerlo, después le explico cómo la persona puede directamente comprarle a y con un código de cliente y usuario de y para que él entre en la plataforma y compre, pero inicialmente no lo hace porque a la persona le da miedo. Él está confiando en mí. Él no confía en la plataforma. Uno sabe si eso realmente es así. Entonces yo le doy la confianza y hago todo ese proceso. Listo. La persona me hace eso y yo inmediatamente le despacho el producto a la puerta de la casa del cliente. Y ya. Así de sencillo. Y así de esa forma vendemos tres canales de venta y les voy a mostrar acá básicamente cuál es el texto con el respecto al tema del control de peso para que ustedes lo puedan observar. Pero un momentico. Y aquí les muestro. Entonces vean que es muy fácil el texto. Una foto del antes y el después. Verdad. Ineludible sobre el planeta Tierra. Mira, hace unos meses ayudé a este amigo a bajar 10.5 kilogramos de grasa corporal. En tan solo 30 días. Y bajar 100 centímetros de cintura a 88. Si te interesa, mándame un mensaje y te explico cómo hacerlo. ¿Ya? Pues dígame qué ciencia tiene eso. Súper sencillo. Y eso la persona me pregunta: ¿Qué mami negro qué hicieron? Hola, dime. A esas personas lo que yo hago es, como es un programa y es un producto de alto valor, pues porque no estoy vendiendo un doble, que estoy vendiendo más productos, son cinco productos, y es un programa completo, me tomo la tarea, cuando la persona me dice eso, lo llamo inmediatamente y le vendo. Esa persona me compró el programa, bajó más o menos 5 kilogramos de grasa corporal, está contento, hay personas que se desjuician mucho en el programa, pero les gusta el resultado que logran y obviamente están teniendo una buena... En nutrición. Miren, por ejemplo, les muestro aquí algunos clientes. Creamos, como les digo, creamos un grupo. El mes pasado tuvimos eh, más de más de 24 clientes, más de 24 personas que empezaron el programa de control de peso. Y miren, por ejemplo, algunos testimonios. Estoy muy satisfactorio saber que cambié mis hábitos alimenticios. Empecé el 14 de enero con 92 kilos y hoy peso, hoy estoy pesando 86. Me encanta que ya no me hace falta el arroz, el dulce y otras cosas. No digo que peque de vez en cuando, pero poquito. Aquí hay otro cliente que bajó, logré bajar 10 kilogramos, eh, y aquí básicamente están, ellos siempre montan, los instamos para que monten sus platos de comida, cómo van, se hace muy interactivo. Es como cuando este programa me parece chévere hacerlo con varios, porque es como cuando uno va al gimnasio. Si usted va al gimnasio y se sienta ya con el celular a chatear todo el día, pero usted va un mal al lado suyo levantando pesas y otro saltando lazo y otros haciendo abdominales, Usted, como que dice, levántese, deje de ser vago y flojo, y póngase a hacer ejercicio. O sea, porque ese, ver ese, ese colectivo de gente haciendo lo que hace, que la gente también lo quiere hacer. Entonces, por esa razón hacemos el tema del grupo, para que la gente de manera colectiva pueda ver que otros lo están haciendo y digan: si ellos lo están haciendo, yo también lo puedo hacer. Y eso es bacanísimo, ¿cierto? Porque finalmente se logra un resultado. Básicamente con, con ese tema. Entonces, amigos, son los tres canales de venta: offline, telemarketing y chat marketing. Para mí, todo finalmente se resume en ese canal de ventas. Es el primer principio comercial: lo que no se ofrece, no se vende. Si usted sale a ofrecer estos productos, físicamente los vende. Yo por todos los canales he vendido. Lo que les estoy diciendo es porque yo lo hago, no porque me sentía aquí a la teoría aquí a hablarle muy bonito. No, no, no. Por todos los canales he vendido. Por todos. Yo he vendido reprogramaciones corporales. Una vez estuvimos en un fuimos a un hotel, nos dieron la posibilidad de entrar, les dijimos que si queríamos hacer una campaña de salud y bienestar me dijeron claro que sí, por supuesto hicimos, les explicamos todo el programa la gente les encantó, fuimos, hicimos el hotel y vendimos más de 10 reprogramaciones corporales en una tarde, literal lo hemos hecho también así eh, lo hemos hecho eh, físicamente también lo hemos hecho de manera eh, por chat marketing y también lo hemos hecho por teléfono todo lo que yo les he dicho funciona pero hay que hacerlo de manera repetitiva, porque todas las cajas registradoras de todos los locales sobre la faz de la Tierra, todos los días suenan. Todos los días las cajas registradoras de cualquier comercial sobre la faz de la Tierra suenan. Amigos, esto es un negocio y la caja registradora todos los días, todos los días, todos los días debe sonar. Si realmente tenemos un negocio, pues hay que hacer que la caja registradora suene. Entonces, primer principio comercial, lo que no se ofrece no se vende. Ofrézcalo físicamente, ofrézcalo por llamada de teléfono. Hay guiones de venta. Muchos guiones de venta. Ustedes pueden estructurar un guión de venta. Si usted se mete a Google, guión para vender por teléfono. Cómo vender por teléfono. YouTube le arroja cantidades. Opciones para vender por teléfono. Y aparecen guiones, estructuras de marketing donde usted puede coger un producto, un paquete, crear un guión literalmente como si usted estuviera como si fuera un call center agarra su teléfono usted no se tiene una persona tiene que aprender el guión usted no se tiene que aprender el guión cuando usted llama a un call center ustedes creen que ellos se saben el guión ellos están leyendo el computador ellos tienen eso en una pantalla ellos lo están leyendo el otro el, del otro lado no sabe que usted está leyendo porque suena porque el guión suena demasiado normal como una conversación normal un buen guión suena como una conversación normal Hola María, ¿cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? Imagínate que comencé un programa, monté una tienda virtual, estamos en un programa de nutrición súper chévere. En este momento, ta, 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 le cuentan los resultados, los beneficios. Es un programa que vale tanto, ya estamos en, en este lanzamiento. Cuéntame eh, si te interesa el producto. Normal, un guión de llamada de venta normal. Se ofrece por teléfono y tercero por chat marketing. Hola María, ¿cómo estás? Hola Pedro, ¿cómo estás? Hola, y ya, y se vende. El producto. Todos, por todos los canales he vendido, todos funcionan. Cualquier producto que usted quiera enfocarse funciona y se vende muy, muy bien. Y el segundo principio comercial: si tú no te acuerdas de tus clientes, tus clientes no se acuerdan de ti. Ya. <laughs> o sea, si usted no se acuerda de ellos, ellos menos se van a acordar de usted. Es así de sencillo. Entonces. Amigos, eso es lo que les quería contar. Eh, programa de control de peso hay muchos. Han o sea, sacó ahora en Colombia uno que se llama Reto Body cake, que es el, 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 el body cake de chocolate, fresa, vainilla. Delicioso. Si no han probado el de vainilla, yo no voy a el de vainilla. Amigos, qué delicia. Sabe abatido de vainilla. O sea, sabe delicioso. Sabe riquísimo. Una locura que trae el body cake. Trae el té, Herbal Mix de Body y el Slimetry. Esos tres productos también. También pueden vender el reto calórico, que es una buena opción. Yo me enfoco más en la reprogramación corporal porque trae el doble X y el Omega, que es más completo. Le regalan un shaker. Eh, incluso está en promoción. Ustedes pueden encontrar ese producto. Creo que primero se les muestro acá. Creo que el paquete. Así ah, los muestro. Está, aparecen estos, miren, les muestro estos paquetes. Está el reprogramación corporal. Miren que incluso al cliente se lo dan con descuento. ¿Saben? 541. Yo no lo vendo en 541. Yo lo vendo al precio full 630. Está el repuesto. Está el reto body cake. Sabra, vainilla, fresas, chocolate. Está el reto calórico. Y está el limitrip. Es que es la opción económica de todo. Ah, bueno. El, el más barato es esto. O sea, haciendo una escala de valor. Empezaríamos de, desde que este es el más costoso. Pues el, 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 pues, el más completo. Hasta este, que es el más barato en, 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 la, en, la, en la escala de valor con respecto a los productos de control de peso. Entonces sería 80.000, 109.000, 320.300, 343.800 y 541. Que en este caso yo lo vendo en 630, que es el precio full, porque no sé hasta cuándo vamos a poder sostener eh, que le regalan la fibra y el shaker. Básicamente es eso, amigos. No sé si tienen dudas, preguntas, inquietudes. Muchas gracias, Alejo. Realmente muchas gracias. Eh, pues muy empoderante, ¿no? Muy empoderante. Eh, eh, ahí es una manera para todos. Estamos viendo mmm, el porqué de tu resultado. Pero, pero quiero, quiero hacerte preguntas cortitas, cortitas, porque yo me coloco en la posición del empresario que te está viendo. Y claro, tú hablas y entonces la reprogramación de peso. Yo tengo... Eh, eh, un certificado de neutral light, eh, he aprendido de venta, ¿no? Entonces, mira, el, el concepto de venta son dos cosas, lo que no se ofrece no se vende y, 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 y eh, si tú no te acuerdas del cliente, tu cliente no se acuerda de ti y entonces, claro, está el término de offline y está el término, obviamente, de telemarketing y está el tema del chat marketing y eso suena cool, suena cool, o sea, todo es empoderante totalmente, pero aquí viene la, la pregunta clave. Porque por eso empecé, por eso la primera pregunta cuando empezamos este, este entre socios que lo llamamos nosotros es ¿qué hacía usted antes de conocer Amway? Y usted dijo, Yo empacaba en un supermercado y eso es una miseria. Muy bien. Aquí viene ahora la pregunta. Cuando usted empezó Amway, ¿usted sabía todo lo que sabe hoy en día? Ni idea. Bien. No. ¿Por qué te pregunto eso? Porque aquí quiero dejar algo muy importante o muy en claro. Y es que, y es que eh, el, la persona que quiere ser empresario busca los medios, busca la manera de cómo aprovechar lo que Amway tiene para empezarlo a ser productivo y sacarle dinero. Entonces, si ustedes se dan cuenta, Alejandro habló de su estrategia comercial preestablecida. Él ya la viene desarrollando y que ha sido, y yo te aseguro que Alejandro hace cuatro años no hacía nada de esto. Lo hacía a su manera. Pero nada de esto. Es un proceso. Y, y, si, y, si, y quiero llevarte más allá para ya ir terminando. Alejandro, claro, él habla de reestructuración de peso, tiene su estrategia y es lo que él enfoca. Pero usted entonces, a usted dice, no, pero yo no me identifico con eso de Neutral Eye. Yo, a mí me va mejor con todo el tema de skin nutrition o cuidado de la piel. Pues fantástico. Es el mismo perro con diferente collar es el mismo perro él lo dijo mi esposa es una experta en el tema de cuidado capilar eh, pues con toda la línea supongo yo de Satinique entonces aquí lo, que, la, lo importante del mensaje para que no pues obviamente es valioso eh, Alejandro tú puedes escribir ahí por el chat los libros porque me lo preguntaron eh, los libros de metabolismo eh, de yo no sé quién Jaramillo y todo esto porque pues la gente le quiere leer pero el mensaje de este entre socios no es de que entonces la estrategia es ahora reestructuración de peso entonces no 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 o sea eso es genial y digamos dentro de la organización tenemos algo llamado live gel que es muy similar y lo mauricio y diana lo manejan muy bien y ya está pero pero lo que lo que nos importa como empresarios es entender que el empresario de este negocio busca una estrategia comercial con los productos que tiene amway si no tiene ni idea pues investiga aprende soluciona, lidera su vida para ver cómo con lo que tiene empieza a crear un mercado y a volver su negocio rentable porque tiene un deseo de, qué sé yo, ganar dinero, libertad financiera, dejar el empleo, eh, mejorar su calidad de vida, eh, viajar, ser diamante, ser galáctico, hablar caspa por YouTube, no tengo ni idea, pero, pero eh, tiene que haber una razón. Para empezar a hacer todo eso, porque eso hace el líder. El que no es líder está esperando que le digan qué tiene que hacer. Y, y, y cómo es que funciona el doble X? A ver, venga yo a punto. Y cómo es que es el guión? ¿Cómo es que es el guión? ¿Y, ¿Y a cuántos llamo? A tres o a cinco. ¿Tú crees que debo llamar a mi mamá para que ella haga esto? No, 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 no. Es que así es muy berraco. O sea, así usted no va a llegar ni al menos 10% de este negocio. Tiene que liderarse, tiene que poner el sentido común, tiene que usted, ser adulto, y la única manera es haciéndolo, haciéndolo, llevándolo a la acción. Y esa es la razón por qué es tan valioso escuchar de otra persona porque Alejandro no está hablando la carreta que se leyó en el libro. No, no, él habla de, de su experiencia, de lo que viene desarrollando, lo que está haciendo. Entonces, Siempre, y esto va para todos que están escuchando, que usted se pregunte: ¿por qué yo no tengo resultados en Amboy? ¿Por qué yo no facturo más? ¿Por qué yo no califico? ¿Por qué yo de pronto no tengo un grupo? ¿Por qué yo no crezco? La respuesta es clara: porque no camella constantemente. En traducción de español-castellano es porque usted no trabaja como debe trabajar. ¿A ¿Usted le gustaría? Pero no lo hace. Y mientras usted no sea consciente de eso, pues usted simplemente se vuelve una víctima de la situación y el Estado. Entonces, eso es muy importante. Y bueno, ahí se dan cuenta, Alejo, de la nada, como es este negocio, de la nada, construye una vida, construye un activo empresarial y sigue en proceso. Este muchacho, creo que ¿cuántos tiene? ¿31 años? ¿30.? 30. 20, no, la juventud en pasta, juventud colágeno puro. ¿Sí me entiende, muchacho? O sea, 30 años con esa actitud lleva 9 años, 11 años, 9 años creo, eh, aprendiendo, formándose en lo que realmente es el negocio. Es una bendición, es una belleza. El futuro de este muchacho es fantástico por todo lo que ha aprendido, por lo como se ha formado, por lo que eh, está desarrollando y porque como Amway es un negocio no hay techo. No hay techo. Entonces, él hoy pues puede ganarse n cantidad de dinero y qué le impide ganarse más? La pregunta es en tu empleo, ¿qué te impide ganarte más? Muchas cosas. En, cuando tú eres empresario depende de ti. Depende de tu trabajo. Depende de tu proceso, depende de tu comunicación interna. Así que, Alejo, pues nada, muchas, 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 muchas gracias por, 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 por tu aporte, por apoyarnos, por, por ser lo que eres, por ser un héroe. Y estoy seguro que pronto escucharemos en las redes sociales, en el mundo de Ambuay y en todo lado, New Diamond del Mundo. Alejandro, ¿cómo llama tu esposa? Daniela. Y Daniela Giraldo, desde Medellín, la ciudad de la eterna primavera, Colombia. Y, y lo veremos, haremos en tu reconocimiento. Y pues, realmente, muchas gracias. Aquí voy a parar la transmisión.